La reina que supo la verdad. One Piece is real. La reina Isabel II ha sido una de las celebridades más icónicas en el mundo desde el siglo XX. Teniendo más de 10 adaptaciones en cine y televisión, ha sido una de las personas más famosas de toda la historia. Drama, vestidos, ornamentos y controversia. La última temporada de The Crown, que es la aclamada serie de todo Netflix, finalmente llegó a nuestras pantallas este 14 de diciembre. La serie, que nadie se pone de acuerdo si es real o no, finalmente termina. Y aquí te traemos 30 datos de la serie que tal vez no conocías de The Crown. El escritor principal de la serie es Peter Morgan. Morgan comenzó a trabajar en la serie desde mediados del 2006, mientras que terminaba la producción de la película The Queen. La película The Queen también trata de la reina Isabel y su reacción a la muerte de Lady Di. Parece que Peter tiene una obsesión con la familia real. No es saludable adorar a un héroe. El vestido de bodas de Lady Di en la cuarta temporada es una réplica casi exacta del vestido original. La fidelidad del vestido fue tanta que llegó incluso a tener el mismo patrón diseñado por los Emmanuel, los diseñadores del vestido original. Y en una entrevista, el príncipe Harry afirmó que la serie era bastante apegada a la realidad. Peter Morgan confirmó que la serie no trataría la historia de Harry y Meghan debido a que son eventos muy recientes. Paul Bettany, actor de visión en el UCM, casi obtiene el papel del príncipe Philip en las temporadas 3 y 4 de la serie. Sin embargo, por problemas de agenda, no ocurrió y el papel terminó yendo a Tobias Menzies. Una lástima, al menos el personaje de visión terminaría siendo un papelazo para el actor. La reina Isabel conoce a Peppa Pig. En el primer capítulo de la sexta temporada de Peppa Pig, Peppa y sus amigos viajan al palacio de Buckingham, donde conoce a la reina Isabel rápidamente haciéndose amigas. No sabía que la reina tuviera ese lado tan puerco. ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! Helena Bonham Carter, actriz de la princesa Margaret, conoció a la verdadera Margaret. I understand that you met Princess Margaret while she was still with us. I did. Elena agrega que su tío era muy cercano a ella. Algunos rumores dicen que su tío y Margaret tuvieron un amorío. A la reina Elizabeth le gustó la primera temporada de la serie, lo cual lo vio al lado de su hijo y su nuera. Claro, porque ya no vio las escenas de su hijo poniéndole el cuerno a Diana. Derek, eres un tonto egoísta. La reina disfrutó bastante de la serie, aunque insiste que en ciertos eventos están muy dramatizados. ¡Uy, sí, claro! Desafortunadamente, ninguna de las escenas pudo ser grabada en el verdadero Palacio de Buckingham. ¡Wow! ¿Parece real? Peter Morgan ha expresado que desea jamás conocer a la reina Isabel, pues su deseo se cumplió porque pues ya no está con nosotros. ¡Ay, no es cierto! ¡Qué extraño! Casi siempre es al revés. Morgan explicó que gran parte de su carrera ha tratado de trabajos en torno a ella, describiéndolo como incómodo. Me sentiría avergonzado, dijo. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Es una de las series de televisión más caras de la historia, con un presupuesto que por temporada supera los $260 millones. Peter Morgan se debatió sobre la duración de la serie, originalmente durando 6 temporadas, después queriendo acortar a 5 y nuevamente regresando al plan original de 6 temporadas. ¡Carajo, ya decídete, ¿no? Después de la morición de la reina Isabel en septiembre del 2022, la producción se pausó en señal de respeto. Con la entrada del rey Carlos, la producción tuvo que detenerse por un periodo prolongado. La partida de la reina Isabel también cambió el final original de la serie, el cual mostraría a la reina cómo se le veía en los años finales de su vida. Jemima Khan, amiga personal de Lady Diana, solicitó que sus participaciones en los guiones de la serie fueran retiradas luego de diferencias creativas en la representación de eventos en la quinta temporada. Solo queda imaginar qué fue lo que causó esta discusión, ¿eh? Es un misterio. Muy misterioso. Claire Foy fue la actriz de la reina Isabel en las primeras 2 temporadas. La sexta temporada ha sido separada en 2 partes, la cual es una práctica más y más común en los servicios de streaming, con la intención de mantener a la gente suscrita. Solo quieren sacarnos más dinero esos perros. Oh, gracias, me gusta el dinero. Michael Fagan, el hombre que se infiltró en el Palacio de Buckingham en 1982, declaró sentirse inconforme y ofendido con la forma en la que la serie lo representó, ya que dice que él era más guapo que el actor que lo interpretaba. Y que nunca le pidió un cigarro a la reina, ya que eso hubiera sido irrespetuoso. ¡Ja!
Ahora resulta, pues colarse al palacio es súper respetuoso, ¿o qué? ¡Ay, sí, claro! ¡Ajá! ¡Sí! Cada episodio de la serie tomó un aproximado de 22 días en ser realizados. La producción siempre ha resultado exhaustiva y de precios elevados. La producción no pudo grabar en Althorp House, hogar de la infancia de Lady Di, ya que su hermano Charles Spencer alegó que eso mancharía la memoria de su hermana. La serie cuenta con un entrenador de dialecto, quien se encarga de enseñar a varios de los actores a mejorar su pronunciación para lograr un efecto más acercado a la forma de hablar de la realeza de las épocas antiguas. Seguro que él puede ayudarme a pedir un vaso de water. Parece que después de diciembre, Peter Morgan finalmente será libre de la corona inglesa, si es que no se trae otro proyecto entre manos. Esta temporada promete ser la más fuerte y polémica, ya que finalmente se acerca a la llegada del siglo XXI y el matrimonio de Carlos y Camila. Este final será doloroso para Netflix, ya que muchos de sus suscriptores extrañarán a esta gran serie. Pero bueno, gato adicto, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte dándole click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ah, también no se te olvide compartirlo con tus amigos, con tu mamá o con tus tías o quien sea que vea esta serie para que vean estos datos increíbles de su serie favorita. Pero bueno, sin nada más que decir, nos despedimos, nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!